Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Gracias por estar ahí. Esto es Construyendo Sueños TV y quédate, no te muevas, no te vayas, porque en esta media hora que vamos a compartir, esta media hora que tenemos por delante, te prometo que te vas a sacar todos los miedos, vas a evacuar todas las dudas para poder dar ese paso hacia un sueño que tenés seguramente hace mucho tiempo, que pensás que es muy difícil o casi imposible, el sueño de la casa propia. Y ese sueño está mucho más cerca de lo que vos pensás. ¿De qué manera? De la mano de Tecno House, una empresa que tiene más de 30 años de trayectoria en el mercado, una empresa tan sólida como las casas que construye. Ya te vamos a contar cómo es ese camino hacia ese sueño tan preciado que tenés. Empezamos de esta manera. Y hoy tenemos el honor que nos acompañe el mentor de todo esto, el creador de Tecno House, Osvaldo Fernández. Gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. Muchas gracias a vos, gracias por otro año. Bueno, la Argentina está complicada, pero ustedes siguen cada vez más encaminados. Sí, la Argentina está complicada, lamentablemente, pero bueno, Tecno House sigue siendo la opción válida, la opción para tener tu casa. La gente hoy nos considera muchísimo más que en otras épocas y bueno, creo que a la hora de elegir seguramente estamos entre las tres opciones viables. ¿Y estás notando que hay otro tipo de gente, otro tipo de cliente justamente por la situación de la Argentina? Y sí. Y sí, bueno, la trayectoria, la cantidad de entregas, los años, el nivel de fábricas, de sucursales, la calidad del producto determinan que hoy profesionales jóvenes, gente, abogados, fiscales o médicos, hoy se nos sumen a nuestra amplísima gama de clientes, ¿no es cierto? Hoy al estar medio prohibitivo contratar un ingeniero o un arquitecto, Tecno House es una opción válida. La gente se acerca un poco con muchas dudas, ¿no? De que realmente puede concretarse. Quizá escuchó de Tecno House, alguien le comentó, pero cuando se presentan todavía hay un poco de dudas que realmente es la cosa como ustedes la prometen, ¿no? Cuotas fijas y en pesos. ¿Estás loco, Osvaldo? Esto te lo tengo que preguntar. Completamente, completamente, comercialmente, es clarísimo que soy incorrecto, me lo dicen siempre, pero bueno, si me fue tan bien, le fue tan bien a la empresa, creció tanto y hemos entregado más de 23.000 casas con este sistema, no veo por qué lo tenga que cambiar ahora. No veo por qué. Es una apuesta muy fuerte, es una apuesta al país, es una posibilidad para que la gente pueda tener su casa. Y bueno, hoy ya estamos así y así quedaremos. La verdad que es incorrecto tener una cuota fija con semejante tasa de interés, con semejante inflación que tiene el país, que ronda entre el 30 y un 40% anual. Bueno, pero es una forma de poder ayudar un poquito más a la gente a que tenga su casa. Claro, está bien que sos empresario, obviamente hay que pensar en un beneficio, tenés muchísimos empleados, ¿no?, sobre tus espaldas, pero hay una cosa social también, ¿no?, en Tecno House. Y es una casa, hay una cosa social, hay un costado humano muy, muy grande, es una casa. Vos le estás cumpliendo a una familia el sueño de toda la vida, o sea, ellos trabajaron toda la vida, ahorraron, juntaron, le prestaron, pidieron para recién conocernos y por nuestro intermedio, bueno,
poder ir, dejar el flagelo del alquiler, dejar de pagar un alquiler y tener su casa propia. Tiene un costadito ahí bastante social, ¿no? ¿Te acordás anécdotas que te hayan marcado en toda esta enorme trayectoria que tenés entregando casas, aquella primera casa o a esas personas, que son muchas seguramente, a las que le cambió la vida poder acceder a un techo propio? Muchísima gente increíblemente agradecida. Bueno, por ejemplo, en Venado Tuerto, que es una ciudad que es donde prácticamente se gestó Viviendas Tecnohouse, es una ciudad no tan grande, siempre me paran y me dicen, seguramente vos no te acordás de mí, pero yo te compré una casa hace 20 años y estoy muy contento. Viste, los clientes se acuerdan de vos, pero vos en la vorágine grande de la venta, claro, imagínate la cantidad de casas que entregamos mensualmente y anualmente, no nos acordamos, pero muchísima gente agradecida, muchísima gente que me dice, si no hubiera sido por Tecnohouse, no hubiera tenido mi casa. ¿Por qué crecer a lo largo de todo el país? Bueno, porque somos una empresa hiperfederal, somos muy federales, por eso tenemos fábricas en todos lados, para abaratar el costo de acercamiento al cliente. Hoy un cliente, bueno, no tendrá que hacer más de 300 o 400 kilómetros hasta la fábrica, como muy lejos, ¿no es cierto? Y bueno, Buenos Aires es una plaza que no, donde nosotros no vendemos casas, porque por la sencilla razón de que aquí no hay terrenos. No hay terrenos, es sencillo. Es sencillísimo, aquí no hay terrenos, o sea, si hubiera terrenos valdrían muy caro. Y a medida que te fuiste extendiendo, ¿no?, que Tecnohouse fue abarcando distintas zonas del país, ¿con qué cosas nuevas te encontraste? ¿Cómo se ha tenido que adaptar la empresa? Idiosincrasias de todo tipo, la gente no es igual en Argentina. De hecho, te cuento para que sepas, los vendedores de Formosa, en este caso vendedora y vendedor, saben guaraní. Claro. Y sí, y si no, alguna palabrita siempre el cliente les mete y ellos tienen que responder. Son muy, muy, muy de ahí, o sea, los de Corriente y Chacos tienen su tonadita y su idioma distinto. No es lo mismo vender en Mar del Plata que vender en Formosa. Claro. Por eso nosotros, a ver, tenemos que tener comerciales del lugar, que conozcan los barrios, que conozcan las zonas. Y los climas, ¿no? También, porque varían los climas, digamos. Claro, claro, no es lo mismo, no es lo mismo los climas. Nosotros, bueno, tenemos la suerte de tener certificados y certificaciones de los gobiernos de Vivienda y Hábitat. Nosotros podemos vender en los cuatro climas, ¿no es cierto? Hablábamos de las cuotas fijas y en pesos, ¿no? ¿Cómo es la financiación, la propuesta de financiación de Tecnohouse? Y las cuotas son fijas y en pesos, aunque la gente no lo crea. Obviamente a nosotros nos compran los amigos, los vecinos, los primos, la gente, por referidos. Yo sé que mi primo pagó 3, 4, 5, 6 años en cuota fija y no lo puedo creer, ¿es verdad? Sí, claro que es verdad. ¿Y no lo pagó tu primo? Sí. Entonces es verdad. Claro. Entonces es verdad. Y mi mamá también la compró en cuotas fijas, ¿puede ser? Sí, claro. A mí me esperan los clientes. Me ha pasado muchas veces que me dicen, vengo a terminar de pagar. Hoy terminarán de pagar 2.000 pesos. El que compró hace 5 años. Es impresionante. Claro. Una casa. Claro, una casa. Y me dicen, vos sabés que yo no lo creía. Y yo, ¿para qué compraste si no lo creía? Bueno, porque estaba en el contrato. Entonces debes creerlo. Lo tenés que creer. O sea, ¿cómo terminaste de pagar? Cuota fija. ¿Y a qué venís? Agradecerte. Bueno, dame un abrazo. Nos damos un abrazo y se van contentos. Y te voy a mandar a mi primo y te voy a mandar a mi amigo. Y ahí uno, lo que hablábamos hoy, el costado social, ¿no? Se siente muy, muy, muy feliz. Claro, muy esa feliz. Más allá es inigualable. Claro, más allá de lo comercial, que te manden al primo, al amigo, a la sobrina, a la tía, ¿entendés? Porque saben que ellos pagaron 48 o 60 cuotas fijas en pesos. Es muy bueno. Y para ingresar, ¿qué necesitas? El anticipo, que lo puedes pagar en cuotas también. Hay varias posibilidades, hay varias modalidades. Hoy vos tenés un anticipo que se puede pagar hasta en 8 cuotas, anticipos bajos que se rondarán los 150, 180 mil pesos, de acuerdo a la unidad de vivienda que quieras, un dormitorio, dos, tres, sube y baja, de acuerdo a los metros cuadrados, claro, por supuesto.
pero creo que tenemos, y esto lo digo y lo pruebo todos los días en la oficina, porque todos los días vendemos 7, 8 casas o 10, hay un plan para cada persona. La idea, el espíritu es que nadie se quede afuera de la posibilidad de tener, de acceder a la claro, vivienda. Y claro, podés tener la casa entrega inmediata si vos cancelás el anticipo de esa forma. Lo podés pagar en 2 veces, en 3 veces o hasta en 8 veces si no tenés el dinero en el momento, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquito de las ventajas de la construcción de viviendas industrializadas. Tenemos una nota para eso, ¿vale? Hola, le vamos a comentar las ventajas que tenemos de lo que es una casa tradicional a una industrializada, que es lo que fabricamos en Viviendas Tecno House. Las viviendas industrializadas son un sistema de construcción mixtos, donde no permite que la casa tenga humedad, porque son, por fuera son revestidas con ladrillo y por dentro lleva placas de yeso. Donde tenemos muchas ventajas, si al romperse algo de cañerías de agua o lo que fuese, se puede retirar la placa, donde se puede arreglar de inmediato, es sencillo, rápido, donde no se ensucia la casa, que es lo que la gente busca hoy en día. En lo que consiste el tiempo de construcción, donde una casa industrializada a lo tradicional, la casa se puede armar en una semana o en unos días, según el modelo de casa. Y bueno, eso es lo que la gente espera ahora hoy en día, de tener su casa de inmediato. Y bueno, la casa industrializada, el costo es menor a lo tradicional y es donde no tenemos desperdicio de material cuando se trabaja, donde los operarios están armando, no hay desperdicios, la casa no sufre humedad por el tema de la construcción, del ladrillo por fuera y de madera y placas de yeso por dentro, tiene una cámara de aire que eso le permite que no pase humedad hacia adentro. Donde también la casa va montada en una plataforma de hormigón, que eso es lo mismo para que no entre humedad adentro de la casa. Al tener la cámara de aire, entre el ladrillo y la pared de madera, en el invierno hace que la casa sea cálida y en el verano que sea fresca, que no haga calor. Entonces es algo que también la gente le interesa mucho. Realmente muchas, ¿no? Algunas las enumerábamos en la nota, las ventajas de este tipo de construcción, Osvaldo. Sí, son muchísimas. Las ventajas son muchísimas, sobre todo la rapidez, la construcción, la doble pared, antihumedad, 100%. Hoy le decís a la gente que la casa es antihumedad, 100%. Yo compro, porque tengo unos problemas en mi casa de humedad. Y es seductor, y todos te recomiendan, porque la casa es doble pared, es antihumedad, seca completamente. Y es más fácil, además de refaccionar, ¿no? Si tenés algún tipo de inconveniente. Por supuesto, el yeso es muy versátil, vos tenés algún problema, retirás la placa, solucionás el problema de cañerías que tengas, ya sea de luz, gas o agua, volvés a poner la placa, un retoque de pintura y listo.
los albañiles no están muy contentos con nosotros, pero bueno, bueno. Pero lo importante es que el cliente esté contento. Que vengan a trabajar a Tecnojaos los albañiles, ¿eh? Que los vamos a recibir, que tenemos trabajo, tenemos mucho trabajo. Bueno, yo le quiero contar a la gente que ya llevo un tiempito trabajando con ustedes, me siento parte de la familia de Tecnojaos y parte del secreto del éxito de esta empresa tiene que ver con la pasión de este hombre, ¿no? Que es el como decía, como te presentaba, el mentor de toda esta empresa. En un ratito te voy a contar otra de las pasiones del señor Osvaldo Fernández y tiene que ver, ¿no?, con la empresa también, porque así como se vive, se trabaja y se brinda uno a los clientes. Después de la pausa. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tecnojaos, tu casa con ladrillos. Y hablábamos de las pasiones y mira cómo está redecorado nuestro estudio, ¿eh? Con los colores colorado y blanco, ¿eh? De rojo y blanco. Rojo, es verdad. Rojo y blanco de Talleres de Escalada. ¿Eh? El único taller es los de las provincias que nombren su provincia. Ahí está, perfecto. Talleres es cuando el decimos fundador. Talleres es este, Talleres de Escalada. Es este. Okay. Los demás, los de las provincias que nombren su provincia. Y el señor ahora es el vicepresidente, casi presidente de este vicepresidente club. Vicepresidente primero. Pero presidente en ejercicio, ¿no? No, vicepresidente primero. Vicepresidente primero. ¿Cómo es que llegaste a ser vicepresidente de Talleres? Por elecciones, que es la primera vez en la historia del club que hay elecciones. Dicen que hubo, Talleres tiene 113 años, es uno de los equipos más viejos de la Argentina. Sí. Dice que hubo elecciones hace 60 o más años. Bueno, pero no constan mucho, no se sabe bien cómo fue, ¿no es cierto? No se recuerdan, están en, ajá, los libros de acta, pero no se recuerdan. Bueno, después de tantísimos años hubo elecciones y bueno, me siento honrado completamente de haber ganado las primeras elecciones oficiales en mi amado y querido club. Qué tremendo, ¿no? Felicitaciones, la verdad que bueno, cuando uno es apasionado de algo y llegar a esta instancia, ¿cómo te decidiste? Porque es un trabajo también, ¿no? Tener que... Trabajo monstruoso, o sea, cuesta 10 veces más Talleres que Viviendas Tecnojaos, Talleres, los clubes son muy demandantes, ahí sí hay una verdadera función social, ¿no es cierto? Y bueno, soy fanático desde que nací, de hecho, poder conjugar, llamémosle, en la camiseta del club que amo, a la empresa que amo, porque hace muchísimos años que Viviendas Tecnojaos acompaña a Talleres, me produce un amor indecible como mínimo, ¿no es cierto? Realmente dos de las cosas que más quiero, por la que más pasión siento, las dos cosas por las que siento pasión, que estén juntas, que yo pueda ir a la cancha y ver a mi equipo y que luzca resplandeciente mi empresa en el pecho de la camiseta, no te lo puedo explicar. Es todo un símbolo, ¿no? No te lo puedo explicar lo que siento, lo que siente un hombre futbolero, un hombre apasionado, porque yo me declaro futbolero y apasionado. Es verdad que no se puede ingresar a Tecnojaos a trabajar si no sos, no te haces hincha de Talleres. No, como mínimo tenés que hacerte socio. Si sos hincha o no, lo charlaremos en otra circunstancia, pero como mínimo te tenés que hacer socios. Ahora, la familia sí comparte esta pasión, toda sí, la familia, ¿no? Sí, de chiquito. Por ejemplo, Florencia, mi segunda hija, nació en Lomas de Zamora y al día de nacimiento nos subimos a un 128 azul y nos fuimos a la cancha de Instituto de Córdoba a ver un partido que Talleres perdió 4-1, recuerdo, o 3-1, no recuerdo. Con la beba. Un día y medio y nos fuimos a Córdoba en un 128 azul. Ah, no, una locura. Mi mujer me acompaña. ¿Qué otra locura hiciste por Talleres? Todo, lo que te puedas imaginar, recorrí todo. Yo, a ver, cuando viajo y preparo mi valija, lo primero que pongo son mis camisetas, porque yo no podría irme a ningún lado sin mi camiseta o sin mi bandera. O sea,
Yo, Talleres es primero en mi vida. Osvaldo hincha y Osvaldo ahora vicepresidente del club. ¿No? ¿Se puede separar la pasión cuando tenés que...? No, yo no la separo. Yo pertenezco a una agrupación muy, muy linda de gente de Talleres de toda la vida que se llama la agrupación Talleres 78, los cuales me honraron. Yo soy el presidente de la agrupación, con los cuales ganamos esta elección, con la agrupación Talleres 78. No es lo mismo. Yo vivo para Talleres, yo respiro Talleres. Bueno, vos sos del barrio, yo de Lanús, ahí cerquita, pero estoy como un poquito del otro lado. Te escapaste, vos te fuiste para el lado de Avellaneda. Estás perdonada. No, yo soy del barrio y me quedé. Talleres, bueno, es un club de ascenso, pero bueno, es nuestro barrio. ¿Y qué futuro le ves? Ahora en la vicepresidencia. El mejor. Bueno, yo hace 7 años que soy directivo igualmente. Uh-huh. El mejor, Talleres. A Talleres, es como dice el refrán, lo hace grande su gente. Nosotros nos jactamos de que no hemos tenido ayuda como tienen nuestros vecinos. Todos los clubes de la zona sur han tenido padrinos, sí. ¿No es cierto? En Talleres no, Talleres tiene a su gente. ¿Y cómo te llevas con ese costado oscuro del fútbol que lamentablemente cuesta tanto erradicar como, por ejemplo, los Barras Bravas? Bueno, no, en Talleres no hay, o aparentemente no hay. En Talleres hay gente más apasionada, digamos, ¿no es cierto? No voy a negar que no hubo episodios de violencia en el pasado, sí los hubo, pero bueno, ahora no. Uh-huh. ¿Y se puede congeniar la pasión que sentís por tu empresa y el tiempo que le tenés que dedicar con el tiempo que le dedicás a Talleres y a esta otra pasión? Bueno, esto viene a una pregunta que me hiciste hace un rato. Tecnohouse también cumple funciones sociales. O sea, hoy apadrinar clubes, sacar chicos de la calle, que jueguen, o sea, poder pertenecer a un club, poder pertenecer a una comisión directiva, yo lo recomiendo. Uh-huh. Lo recomiendo porque es algo que todo hombre debe tener. Más allá del fútbol, ¿eh? Sí. Podés pertenecer a la comisión directiva de tenis, o de handball, o de uh-huh. básquet, federativo, lo que sea, pero... Es bueno, es lindo. Y Tecnohouse acompaña muchos movimientos de este tipo. Mm. Nosotros tenemos comedores infantiles. Así que vuelvo a repetirte que Tecnohouse luzca resplandeciente en el pecho de la camiseta de mi equipo. Me hace mucho bien. Es bueno involucrarse, ¿no? Creo que es algo que los argentinos lamentablemente no estamos haciendo demasiado. Sí tenemos un costado solidario y hay mucha gente que sí lo hace, pero en general la gente está optando por no meterse, ¿no? Por cuidar su propia quintita, nos está faltando eso. Es bueno, y te lo digo por experiencia propia. Ayer llegué al club y... Mi mujer me prestó, a mí me gusta mucho mandar en tren y en subte, me prestó una tarjeta SUBE que a ella se la regalaron y viajé con la tarjeta SUBE. Y mis compañeros de agrupación se reían porque me decían, antes en esta época tenías un pasaje a Bahamas, ahora tengo la tarjeta SUBE y no me importa. Y lo hago con amor y lo hago con pasión. Y si no viajo, no viajaré más. Ya viajé demasiado y cuando me toque volveré a viajar. Pero hoy es momento de dedicarle mi bien más preciado al club que tanto quiero. Y mi bien más preciado no es plata, por supuesto, sino es mi tiempo. Porque no sé cuánto tiempo me quedará. Entonces, desde hoy en adelante, mi bien más preciado es mi tiempo. Uh-huh. Y se lo voy a regalar a mi querido Talleres. Ahora, y mis hijas me acompañan. Qué bueno eso tres, también, ¿no? Porque la verdad que le sacas un poco de tiempo a la familia, ¿no? No le saco tiempo. Tuyas. Compartimos tiempo juntos. Ellos van conmigo a la cancha. Claro. Y son buenísimo. Hinchas, no es que no son hinchas. Bueno, Floppy está en La Pampa, Naila está en Rosario y Candela, que es la que más me acompaña, es la que está acá en Buenos Aires, que es compañera mía de la agrupación. No se animó a sumarse acá a la nota, pero bueno, está ahí. Que trabaja en redes sociales de la agrupación y eso me llena de orgullo. Uh-huh. Como empresario y también como directivo de un club del ascenso en el que tenés mucho contacto con personas de todas las clases sociales, ¿cómo estás viendo el país y qué preocupaciones tenés? Y bueno, el país lo veo como lo ve todo el mundo, con mucha inseguridad, con muchas necesidades básicas insatisfechas.
es como que la gente me da la impresión de que va a la cancha medio a descargar, ¿no? Quizás en la semana no le fue bien, o quizás tuvo problemas en su trabajo, o lo despidieron, o bueno, la cantidad innumerable de hechos malos que le pueden ocurrir, y bueno, va a una cancha y medio como que descarga, ¿no? Uh-huh. Está sucediendo todo eso al país, no lo veo muy bien, pero ojalá se encontremos el equilibrio. Y bueno, y un club es un buen lugar para equilibrarte, donde vos practicás un deporte, gastás sí. energía y representás algo. En claro. definitiva, la idea es que representes algo. Sí, y que uno vuelva a reencontrarse con sus pasiones, ¿no? Yo hablaba al presentarte como en esta nueva faceta de las pasiones, y me parece que nos hace falta también claro. apasionarnos, volver claro. a tener sí, claro. Ganas y de poner la energía en un lugar, ¿no? La diferencia es la pasión, la diferencia en la vida entre un hombre feliz, un hombre contento, una mujer o una persona feliz y contenta, es con la pasión que te levantas a la mañana, con las ganas que salís a trabajar y con lo cansado que llegás a la noche. Si a la noche llegás muy cansado, pero muy satisfecho, quiere decir que las cosas las hiciste bien. ¿Vos crees que este costado tuyo de ser una persona apasionada ha sido lo que hizo que seas exitoso en la vida, por ejemplo, en tu empresa? Y seguramente sí. Aparte, creo que hoy es mejor ser buena persona. Es mejor ser buena persona que mala persona, es mejor ser bueno que malo, es mejor ser agradecido que desagradecido. Aparte de hacerle bien a los demás, te hace bien a vos mismo. Yo creo que sí, yo creo que me ayudó muchísimo la pasión y me ayudó, te vuelvo a repetir, que me haya votado el pueblo de Talleres. A mí, a ver, me llena, digo, no, acá las primeras elecciones y me votaron a mí, había tres listas. Y me dijeron a mí, bueno, tengo que devolver eso. Claro, es una responsabilidad. Y lo tengo que devolver. Yo tengo que devolverlo con trabajo y con pasión. Cuanto más cansado llegue a la noche, quiere decir que mejor habré hecho las cosas. Uh-huh. Vamos para el ascenso con Talleres, entonces, ¿en cuánto tiempo? A ver qué prometemos. Bueno, no, yo prometo obras, yo prometo una pensión para jugadores del interior, los vestuarios nuevos, porque Talleres ha crecido enormemente, te recomiendo que vayas. Hay gimnasios, y muchos gimnasios, edílicamente ha crecido mucho, pero bueno, no lo acompañamos con vestuarios y baños. Sí, hoy Talleres está lleno de gente, de actividades. Bueno, la agrupación Talleres 78 propuso eso, hacer vestuarios, baños, acompañar el crecimiento desde otro lado. Y bueno, si en mis 3 años de gestión, hace 7 que ya soy dirigente, podemos coronarlo con un ascenso, bueno, eso sería el sueño, bueno, la frutilla del postre. De eso se trata, ¿no? De construir sueños, lo hacemos en este programa, sí. Lo haces en tu empresa. Vamos a ver si construimos un ascenso. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Gracias, Osvaldo. No, muchas gracias. Un placer. Vos. Gracias a todos por habernos acompañado y nos reencontramos la próxima para seguir construyendo sueños juntos.